Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir sus frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario envió otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que les entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que les hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Una de las grandes tentaciones que vivimos en nuestros tiempos es el poder y sobre todo en manos de aquellos que son medios monos con escopeta, sin lugar a dudas que lo que va a producir es un gran problema. Y si no, miremos a nuestros costados, qué es lo que pasa en nuestro mundo. Pero esta realidad del poder siempre estuvo. Y es también algo absolutamente solapado, pero se trata de querer ocupar el lugar de Dios. Quiero ser Dios. Quiero tener el poder, quiero hacerme presente y que mi voluntad se manifieste claramente y se haga lo que yo quiera. Claro, es muy difícil decirlo de esa manera y explicitarlo, pero en el fondo, consciente o medio inconscientes, actuamos de esta manera para que todo salga según mi propia idea o según lo que yo quiero. Y esto también lleva a una pérdida de escucha y a una incapacidad de mirar en el otro la presencia de Dios que también se nos manifiesta y por el cual también a través del otro Jesús nos habla claramente. Por eso digo que es una de las grandes tentaciones, y qué mejor que en este tiempo de cuaresma, tiempo de desierto, tiempo de cabalgar hacia adentro, tiempo de encontrarnos con nosotros, podamos revisar nuestra vida a la luz de este evangelio y decir, hoy día decimos qué espantoso esta parábola, pero ¿no seremos nosotros parte de esos viñadores que se adueñaron de la viña? ¿No seremos nosotros parte de esos trabajadores del reino enviados por Dios que se quieren adueñar de los frutos? Porque tenemos justamente, como cristianos, esa vocación y como todo bautizado, misionero por excelencia, ese llamado de Dios a trabajar en su viña, a trabajar en su reino. Nos envía como trabajadores a la mies. El tema está que nosotros tenemos que entregar en tiempo y forma esos frutos, pero no quedarnos con ellos, porque además no sabríamos qué hacer. Entonces creo que lo más importante de esto es ver cómo estamos por casa. ¿Tenemos esas actitudes o tenemos la actitud del buen servidor que lo que dice es me siento feliz y realizado porque Jesús me miró y me envió a trabajar al reino del Padre? Y en el trabajo propiamente de construir el reino, de compartir esa experiencia de encuentro con Jesús, es justamente lo que yo puedo hacer para abonar esta tierra, para que dé frutos y para que después venga el Señor a recogerlos. Y de eso creo que se trata. Por eso creo que estamos llamados en este tiempo de cuaresma a revisar cómo nosotros nos manejamos con el mucho o con el poco poder que podamos tener. Pero todos de alguna medida ejercemos el poder.
cómo nos estamos manejando. Lo tomamos como una vocación de servicio, lo tomamos como algo que sin duda es pasajero y que mañana puede venir otro en nuestro lugar y hacerlo de la misma manera o mejor, o lo tomamos como algo al cual yo me aferro y nadie me mueve, no sea cosa que pierda justamente ese poder y después me sienta como en la nada. Que vivamos estas actitudes, porque en nuestras comunidades es característico. Yo tengo la llave, yo me adueño de esto, yo soy el que decido. Y preguntarnos si esas actitudes son las que Dios quiere para nuestro servicio o si lo estamos ejerciendo desde una comunidad justamente para entregarnos a los demás, dispuestos a que el Señor nos diga, bueno, hoy te necesito en otro lado, te agradezco esto, pero hoy voy a poner a alguien en ese lugar. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a poder vivir en esa absoluta libertad? ¿O seguimos aferrados a algo que es pasajero, que no nos pertenece y que tampoco nos hace felices porque no somos dioses? Que así sea.